Iniciamos el programa Al Grito de Puerta. Lo mejor de nuestra actualidad taurina, el increíble mundo de los caballos y lo mejor de nuestro antaño rescatado pensando en usted. 60 minutos de acción, adrenalina y entretenimiento para la familia. Usted ya está en Al Grito de Puerta. Esto es Al Grito de Puerta. Hoy les presentamos en Toros Nacionales. Nos vamos hasta Managua, BC Rodeo, un evento internacional en nobleza y herraduras. La segunda parte sobre los caballos lipizanos. Y en toros de antaño, gente, paisajes, situaciones y montas en varios pueblos de mi linda Costa Rica. Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien. Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold. Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Sea usted parte de la historia. Este 29 de octubre en Boca Arenal de San Carlos a las 7 de la noche. Los campeones de los mejores grupos de Costa Rica compiten para definir los mejores toros y montadores en un evento único. Primer torneo de campeones de la Federación Taurina y Equina. FETEC de Costa Rica. Este 29 de octubre en Boca Arenal de San Carlos a las 7 de la noche. Tamal mudo, con salsa chonky, hasta el más mudo habla. Y está cojonudo. Se aproxima la final de la ATC, sábado 15 de octubre, 7 de la noche, Rancho La Castellana, Siquirres. Montadores finalistas, Luis Alberto Vega Chocho, Mario Ramírez Papucho, Kevin Obando Cara de Niño y Junior Quiroz. Toros, fue el caribeño de los hermanos Solís, Yuquilla de Ganadería 3X, Ermitaño de Macho Alfaro, Moradito de Tony Barahona, Pinito de la Siquirreña y el juguete de Alberto Zúñiga. Final ATC, sábado 15 de octubre, Rancho La Castellana. Monteco presenta Catofos B12 más B9, el reconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción. La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas, y la B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos. Ideal para trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular general en sus animales. Distribuye Monteco, líderes en salud animal para Costa Rica. ACET, liderazgo y profesionalismo desde 1989. La experiencia hace la diferencia. La mejor combinación de espectáculo y diversión. Eventos de calidad con publicidad y precios accesibles. Llámenos ya, 8823-2737. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Concentrado para caballos, Zeus te invita al espectacular evento de ACET en la colonia de Guápiles. El sábado 22 de octubre a las 7 de la noche,
los mejores toros de Hacienda Las Palmitas y Joel Cepeda Hacienda La Montaña. Haced por primera vez en la colonia, sábado 22 de octubre a las 7 de la noche. Agradecidos con Dios y al igual que todos los años, este realizaremos el evento de beneficencia número 9. El sábado 3 de diciembre en Palmares y en ayuda a la Cruz Roja Costarricense de Palmares y al Centro de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad, CAIPAD de San Ramón. Será un evento con montadores de 6 agrupaciones: Sensación Taurina, Los Nicoyanos, La Selección, Los Populares, Los Cañeros, ACET, y además de la participación de los improvisados. Los toros están en proceso de selección, pero no cabe duda que el espacio será para solo los mejores. Así es como se confirma una vez más el aporte de los toros a la actividad de ayuda social en el país. Nuestros pueblos, nuestra cultura taurina, montadores, toros, lazadores y más a continuación en Toros Nacionales. Sección presentada por Sabanero, el sabor de nuestra tierra. Una delegación de Costa Rica estuvo presente en Managua, Nicaragua, en el evento BC Rodeo, 1 y 2 de octubre. Ahí está la delegación de Costa Rica, que estuvimos ahí con don Martín Retana, con Gerardo Argüello, con las respectivas señoras, con Paola Retana y Jorge Villalobos. Primera vez que se desarrolla en nuestro hermano país Nicaragua este evento. Nos invitaron y por allá estuvimos presentes y disfrutando a lo grande. Ahí vean ustedes el llenazo espectacular del primer día. También la parte de protocolo, la presentación, que siempre en el rodeo, en esta forma que lo hacen, esto es estilo mexicano-guatemalteco, es muy espectacular. Trajeron dos narradores, animadores desde Guatemala, que la verdad es que se lucieron. Vamos a la primera jugada. Freddy Juan Daniel Rojas de Costa Rica se monta en el cohete de ganadería S&M. Sí, ahí lo tenemos, donde sale la monta americana, es diferente completamente al estilo de nosotros. Y ahí tenemos, más bien le hace el buen tiempo este Juan Daniel Rojas por parte de Costa Rica. Anduvo tocando el toro, sí, eso le resta puntos. Le recuerdo que Hacienda Santa Paula tiene venta de caballos al 8377-7779. Roberto, se empiezan a dar eventos internacionales gracias a la gente de BC Rodeo, a Kevin Mendoza, a Gilbert y a todos los amigos nicaragüenses que nos invitaron por allá. Pero creo que se empieza a dar un boom en la parte taurina a nivel internacional. Claro, un agradecimiento para Kevin y para Gilbert, de verdad, una gran atención para todo el grupo que fue de aquí, desde Costa Rica. Este es Eric Pineda de Guatemala, que se montó en el dormido. Pues la verdad es que están marcando un inicio de un asunto que podría volverse sumamente interesante, ¿eh? Les recuerdo que Hacienda Playa Hermosa tiene pacas para la venta de la mejor calidad. Llame al 2643-7363 de Hacienda Playa Hermosa, que tiene una tradición de no sé ni cuántos años de producir de las mejores pacas que hay en Costa Rica. Este es entonces Eric Pineda en el dormido. Esto es BC Rodeo en Managua, Guatemala. Esto fue el primer día, 1 de octubre. Estuvimos disfrutando allá. Managua, Nicaragua. Jairo Mayorga, se viene el siguiente. Ya este es uno reconocido. Lo hemos tenido aquí en fin de año en las fiestas de Zapote. Y uno de los grandes. Aquí monta el Coyote de ganadería Los Curiosos del Sur. Hace el tiempo con esa mano equilibrada arriba, de muy buena forma. Por supuesto, Jairo Mayorga, ya de los grandes exponentes a nivel internacional. Les recuerdo, aceite vegetal en su punto, el aceite que no le cambia el sabor a sus comidas, que contiene omega 3 y omega 6. Y ahí lo tenemos, el logo, por supuesto. La monta americana es una monta a base de equilibrio, a base de fuerza en una mano, que es la que va en el pretal. Son dos tipos de pretal, los más comunes usados, el pretal americano o el pretal brasileño. Uno lleva una grapa, el otro no la contiene, pero más o menos para ir hablando un poquitito de lo que es la monta americana. Mario Porras por Costa Rica se montó en el delirio, dificilísimo el toro, ¿eh?
La tenían difícil los montadores realmente con toros que hasta ese momento no sabían salir de medio lado. Por eso hay veces ustedes ven que se queda un poquito el toro, que se traba, que tiende a devolverse. Y este fue el caso de Mario. Realmente el toro primero se estrella y después sale y eso lo hace perder mucho equilibrio. Aquí vamos a ver a uno de los grandes, Eliazar de Sousa de Brasil, en el Diamante de Anaria, Jalisco. Este toro más metido en la raza Simmental. Roberto, sí, en las imágenes no se ve. Usted que estuvo por allá, yo no pude acompañarlos por una situación personal. ¿No colean los toros o sí los colean? Sí los colean. Todos los toros fueron coleados. Tal vez no se nota, pero todos los toros fueron coleados a efecto de retrasar la salida del toro y que no saliera tan brusco y que no golpeara. Pero en algunos casos no funcionó definitivamente. Recuerden que este sábado, sí señor, estamos en Campo Ayala de Cartago, en el rodeo universitario. Se viene Ronnie Porras por parte de Costa Rica montando el rompecorazones de Hacienda Jalisco. Ahí tenemos este toro Bayo Claro, que por el tipo de juego de los toros en nuestro hermano país Nicaragua, que es estilo de monta con picos, el toro no está acostumbrado a salir de medio lado. Ahí se confunden un poco y el tipo de juego también de algunos toros no le permite a los jinetes desarrollar. Obviamente que algunos de ellos no están tan acostumbrados a la monta estilo americano, pero aún así se vivió un gran evento con barriles, con muchísima animación y por supuesto con la participación de varios países. Jorge Pineda, sí señor, en el Bola de Fuego es esta jugada. Vean ustedes, este toro salió, cambió redondero a la izquierda, se le prestó el toro a Jorge, definitivamente este chapín, este guatemalteco, se le prestó el toro y con esto ya tenía asegurado pasar a la segunda ronda. Próximas fechas de AZ, atención, 22 de octubre en la Colonia de Guápiles, 20 de noviembre en las esquinas de la Fortuna de San Carlos, 27 de noviembre Ciudad Cortés, y les recordamos el evento de Premio Tauro también que está para el próximo 5 de noviembre en Quebrada Ganado de Garavito, con lo mejor de los toros y los montadores a nivel nacional y la entrega de las distinciones del Premio Tauro. Aquí la parte final de Jorge Pineda y el evento de Ciudad Cortés, amigo televidente, a beneficio del colegio de Ciudad Cortés. Ahí van a ir montadores de las diferentes agrupaciones, ahí van a ir toros de ganadería Cuatro Reinas, los toros de Berardo Cortés, por ahí va a estar el Angelito, por ahí vamos a llevar muchísimas sorpresas, regalos, así que hágase presente en un gran evento, en una apertura de lo que es FUTAC, Fusión Taurina Costarricense, donde vemos cuatro grupos, donde vamos a llevar alegría a todos Costa Rica y ya tenemos varias fechas de FUTAC, por supuesto. Zona Sur es una apertura, venimos también a Zona Norte, Guanacasteca. Les recuerdo Centro de Eventos de Ganadería Chinchilla, en Guásimo de Limón, Redondel, Pista Motocross y muchísima sorpresa, le organizamos su fiesta de fin de año. Recuerde, somos Ganadería Chinchilla. Ahí tenemos la parte final de Roberto de este toro de Alberto Márquez, el montador, montando el Coputillo. ¿Qué es ese nombre? Coputillo, tan raro, ¿no? Coputillo, sí. Sí, sí, así es. Manuel Puente, de México, se monta en el Medias Blancas, de Manuel Membreño. ¿Se acuerda de Manuel Membreño? Un gran saludo, amigo, especial, ¿eh? Sí. Es posible que nos esté oyendo porque sabemos que le gusta mucho ver el programa. Saludo muy especial para don Manuel. Y ahí vemos a este toro que salió difícil, incómodo para Manuel Puente de México. No pudo definitivamente. Ven ustedes, es que la tiene difícil. Ve donde le sostuvieron el rabo, ahí se le notaba. Izquierda, derecha, es un juego muy difícil. El jinete americano siempre prefiere los toros que caracolean a la redonda, izquierdas o derechas, lo que quiera, pero en un toro que cambia a ambos lados la tiene muy difícil un jinete en estilo americano. Sí, ahí tenemos y Manuel Membreño viene desde Matiguasa, ya un pueblo lindísimo de la familia Cadenas, también para Manuel y para todos esos montón de amigos que tenemos en Nicaragua, el saludo especialísimo. Esta siguiente viene Andrés Lobo por parte de Costa Rica montando el dibujo, qué nombre más particular de un toro, no le presenta dificultad, el toro se anduvo parando. Esto es lo que se da en el momento de que tal vez un toro está acostumbrado a que lo penetren, a que lo jinquen, como se dice popularmente, con la espuela, y tal vez no dio el resultado que se tenía. No sé si le habrán aplicado el rewrite en ese momento a Andrés Lobo. Se viene también el día de campo, el domingo 16 de octubre, es este domingo en la Cámara de Ganaderos de Cañas. Invitas, Cacopa va a ver, se va a hablar sobre la raza, sobre el tipo de juzgamiento que se aplica, sobre los defectos de la raza descalificables y muchísimas sorpresas más en ese día de campo por allá. Vamos a ver si nos hacemos presentes en la Cámara de Ganaderos de Cañas, invitados cordialmente a todos los guanacastecos o al que quiera asistir a un gran evento. Aquí la parte final del dibujo, esto es BC Rodeo en Nicaragua.
y venía el único Nica que participó en el estilo americano. Era primera experiencia para él, Justo Narváez, el Pollo, en este toro de nombre El Destello. Torazo, ¿eh? Reventadorcísimo, dificilísimo para un montador que, vean cómo se ve el estilo completamente diferente de los demás en comparación a Justo. Y es que no sabía, estaba apenas aprendiendo realmente. Vean que la mano primero abajo, después la endereza arriba, anda tocando al toro. Obviamente que esto ya lo sacaba de calificación. Lo insistió, lo trató por todos los medios, pero vale la pena el esfuerzo que hace el Pollo, realmente Justo Narváez. Vendría ahora entonces la ronda corta del primer día. Se calificaban los mejores montadores para ronda corta y es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está primero el Pollo despidiéndose ya de la jugada. Vendría ahora sí, aquí está la ronda corta, los clasificados. Bueno, Pelle, Andrés Lobo, con todo y que la jugada de él fue bajo el toro, pues le sirvió, por eso no pidió re-ride, porque consideró que era suficiente para pasar a segunda ronda. Perfecto, también Jorge Pineda, Alberto Márquez por parte de México y Jairo Mayorga. Y Jairo también. Mayorga, que fue la mejor jugada en la que vimos en primera ronda. Sí, a Jairo ya lo conocí aquí en fin de año en Zapote, una gran persona. Si ustedes supieran la calidad de persona que es Jairo, a como lo es de montador también. Ahí y con vemos, más de 40 años, 41 años sí, tiene, y excelente montador. Ahí se viene Jairo Mayorga, por supuesto, en la jugada con el siete nudos, este toro barcino chorreado, que sale bien, dos brincos. Vean la forma como un jinete americano ya consolidado monta. La espalda la trata de mantener recta, la barbilla la trata de arrimar más al pecho para no perder la estabilidad, y vemos cómo esa mano va bien equilibrada. La otra mano va completamente tensa y entre más raye la espuela. Ahí vemos la espuela derecha como es la raya. Vean ahí de la jala. Eso es para tratar de equilibrarse bien por Jairo Mayorga, y una gran jugada en este toro el 7 nudos. Recuerde la Feria del Caballo Ateniense 11 y 12 de noviembre, Roberto. Ya casi. Ya viene. Solamente caballos atenienses habrán ahí. El sábado serán caballos jalados, el sábado 11, el domingo 12 montados. Usted puede participar de la Feria del Caballo Ateniense, ¿eh? Y vendría Eric Pineda de Guatemala en el humilde de la ganadería Hermanos González. Reventador el toro a lo último, ¿eh? Qué toro más duro para esta actividad, porque brinca alto, latiguea durísimo y logra así quitarse a Eric Pineda de Guatemala. Son dos primos de apellido Pineda, los guatemaltecos que ustedes oirán con ese apellido precisamente. Vea cómo revienta el toro, durísimo, ¿eh? Fuertísimo definitivamente, y así se lo ya quitó. Cuando un jinete, Roberto y amigo televidente, ya pierde la vertical, ya el jinete se va de medio lado, créanme que ya ahí no hay recuperación. Alberto Márquez por parte de México se viene en el muñequito, aquí lo tenemos. Qué toro más duro, lo anduvo impactando, lo anduvo conectando, y ahí lo tenemos, fuerte el golpe que se le da. Y hoy tenemos la repetición, dos brincos, el toro aquí busca un poquito arriba, lo trata de paletear, ahí se lo termina topando. Fue sumamente aparatoso el golpe que recibe, lo anduvo dejando inconsciente. Llegan los muchachos a auxiliarlo, por supuesto. Ahí tenemos nuevamente la repetición, es impactante aquí, en una cámara más lenta. Ahí el toro lo busca, él equilibra hacia atrás el cuerpo, pero obviamente el toro le cambia, le guapotea al lado donde él lleva la mano, entonces es más difícil esquivar el golpe, y aquí lo tenemos, el impacto que se le dio. Después del corte comercial, BC Rodeo, segundo día, desde Managua, la final. Ganadería Chinchilla, experiencia y calidad que encaminan al éxito. A la orden de organizadores de eventos taurinos,
únicos en el país con redondeles portátiles seguros, de fácil instalación, sin perforar la tierra y con gran capacidad para 2.000 y hasta 4.000 personas. Toros bravos, toros para monta, lazadores, montadores y toreros, y todo para la organización de espectáculos taurinos. Llámenos. Ganadería Chinchilla, experiencia y calidad que encaminan al éxito. Teléfono 2230-0136. Señor ganadero, Carnes Argrill ofrece las mejores alternativas para vender su ganado al negociar en su finca, evitando comisiones e intermediarios, pagando mejores precios por calidad con condiciones superiores al no tener que llevarlos a centros de comercio. Para vender su ganado, consulte las opciones que le da Carnes Argrill a los teléfonos 2226-6633, 2226-5690. Carnes Argrill, el proceso completo de los manjares de la carne. Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Sea usted parte de la historia. Este 29 de octubre en Boca Arenal de San Carlos a las 7 de la noche, los campeones de los mejores grupos de Costa Rica compiten para definir los mejores toros y montadores en un evento único. Primer torneo de campeones de la Federación Taurina y Equina, FETEC de Costa Rica. Este 29 de octubre en Boca Arenal de San Carlos a las 7 de la noche. Monteco presenta Catofos B12 más B9, el reconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción. La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas, y la B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos. Ideal para trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular general en sus animales. Distribuye Monteco, líderes en salud animal para Costa Rica. Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien, por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold, alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Concentrado para caballos, Zeus te invita al espectacular evento de Acet en la colonia de Guápiles. El sábado 22 de octubre a las 7 de la noche, los mejores toros de Hacienda Las Palmitas y Joel Cepeda Hacienda La Montaña. Acet, por primera vez en la colonia, sábado 22 de octubre a las 7 de la noche. Y nos íbamos al segundo día, 2 de octubre. Ve qué bonito, los juegos de luces, Freddy y amigos, como presentan ellos, con una tarima en el centro donde pasa, cruza cada uno de los montadores. Este es el brasileño que bailaba la samba y demás. Y ahí va pasando cada uno de ellos, excepto dos montadores que dejaron para el final, los cuales desfilan en la pick-up. Vea qué bonito, ¿no? Sí, los primeros lugares obviamente son los que desfilan ahí en el pick-up. Y se va a venir Eric Pineda por parte de Guatemala en el Quitasueño, un toro que nos trae gratos recuerdos. Ese nombre, el Quitasueño, claro. Es un nombre que se le viene a uno a la mente de hace más de 10 años de haber ido nosotros a Nicaragua, ya por primera vez a Juigalpa Chontales, y de donde jugaron un toro que se llamaba ese Quitasueño, donde jugaron el Martillo, donde jugaron el Managüita, el Delirio, tremendos toros. Se viene la siguiente, Roberto. Rafael García de México en el No Me Olvides, qué buen nombre, ¿ah? No Me Olvides, sí señor, duro salió ese toro definitivamente con Rafael García. Toro de Ernesto Ruiz, por cierto, un amigo también allá de Nicaragua.
próximas fechas de ACES. 22 de octubre, qué ventazo en la colonia de Guápiles, calidad de evento. Joel Cepeda y Las Palmitas, los mejores toros de cada uno. 20 de noviembre, 3 esquinas de la Fortuna, otra calidad de evento. 27 de noviembre, Ciudad Cortés, no me diga más, vámonos para todos los eventos. Claro que sí, se viene Jairo Mayorga por parte de Guatemala en este toro de nombre El Echagri, este toro blanco. Ahí vemos cómo raya bien la espuela. Y un gran jinete este muchacho Jairo Mayorga, bueno, ya es un veterano de mil batallas. Roberto, aparte de eso, le agrego otro evento que ya viene, que es el evento de beneficencia en Palmares, que va a ser el sábado 3 de diciembre a partir de las 7 de la noche. 6 de las mejores agrupaciones de Costa Rica: Sensación Taurina, Los Populares, ACES, Los Nicoyanos, Los Cañeros y La Selección. Por supuesto que ahí estarán Los Improvisados de Zapote, por ahí habrán Toros Bravos. Viene los dos, o se va a tratar de traer los dos mejores toros de cada agrupación y los dos mejores montadores para hacer un evento completo a beneficio de un centro de discapacitados de adultos mayores que hay en San Ramón y a beneficio de la Cruz Roja Palmareña. Clever Vidal de Guatemala en El Banano de Wilber Aguilar, qué bonito toro, qué forma, levantado el toro, primero a la derecha, después a la izquierda. ¿Ves lo que le decía? Lo difícil que es para los montadores de Americanas cuando el toro cambia bastante como es. Roberto, ¿le digo de quién es hijo ese toro? De... Ay, se me parece un toro, pero no recuerdo a cuál. Es hijo del Maromero, el toro que era mío. Es hijo del Maromero. Ajá, ese toro, Maromero dejó dos hijos pequeños allá y mire, este es uno. Vea qué exacto ahí, ¿eh? Vean esa toma, exactitito el toro, ¿eh? Juan Daniel Rojas viene por parte de Costa Rica, ahí lo vamos a ver a Juan Daniel y se va a montar en un tremendo toro de nombre El Narco. Ahí tenemos ese toro y fuera de serie ese pardo, lo vemos como se aparta izquierda, derecha, bien por Juan Daniel. Ya cuando pierde la vertical, ya ahí no hay ajuste, ya ahí no puede, se viene el pollo. El pollo justo Narváez en el karate. Ahí sale ese toro redonderísimo a la izquierda. Les recuerdo el primer torneo de monta de toros de la Federación. Este 29 de octubre, sí señor, en Boca de Arenal de San Carlos. Redondel todo techado, lo mejor de Costa Rica definitivamente. Se viene Eliazar de Souza, un brasileño, en este segundo día de competiciones. Y se va a montar en este toro de nombre El Juguete, de mediano tamaño. Cuando un toro le guapotea, le martilla, pero va hacia adelante, no le cambia contra la puerta, le va a dar más posibilidades. Y aquí tenemos, aunque la salida es sumamente difícil, bien levantado y bien posicionado el montador. La final de la ATC de Miguel Salas, recuerde que es este sábado a partir de las 7 de la noche en Rancho La Castellana. Montadores invitados, toros invitados y muchísimas sorpresas. Ahí estará José Murillo, Brian Valerín, toros como el Yuquilla, el Moradito, el Pinito, entre otros. Sergio González de Guatemala, gran amigo mío este muchacho, sí. ¿Cómo conversamos? Y cómo, este había venido para aquel evento que habíamos hecho en El Zapote, cuando hicimos el primer centroamericano en Zapote. Este entonces, Sergio González de Guatemala en el Piricuaco de Wilber Aguilar. Y Megatrópico es alimentos 5 estrellas para aves, cerdos, caballos, bovinos, una fórmula especial para cada necesidad. Llame, consulte al 22000505 de Megatrópico, ¿ah? El Piricuaco, bonito toro, ¿ah? Buena forma, redondero, definido. Y González a una mano, pues logra hacerle una jugada bonita a este Piricuaco. Tenemos a ese Piricuaco, qué bien. Jorge Pineda, Guatemala, en el Diluvio. Ahí tenemos a ese Diluvio con una salida impresionante. Como el toro... se confunde, el toro gira al lado contrario dentro de la manga y eso le da en algún caso ventaja al montador, pues trata de equilibrarse, obviamente no si se lleva un golpe. Ahí tenemos donde lo desocupa ya contra el tiempo, ahí tiene donde el muchacho mueve la cabeza, donde el toro empieza a guapotear y gira dentro de la manga, ahí pierde 3 o 4 segundos de jugada. Y aquí viene ya la parte donde el toro, por la inexperiencia, por no conocer ese tipo de juegos, se confunde en toro. Pero bien también por el jinete, por supuesto, Jorge Pineda, este guatemalteco que también lo hemos tenido en Costa Rica. Ahí vemos cómo raya, cómo patea con la izquierda de muy buena forma. La barbilla siempre pegada al pecho. Ahí ya ha pasado el tiempo, es permitido tomar el pretal para hacer el desocupe. Edison Godoy de Guatemala en el Gorrión en la siguiente jugada. Y este toro que salió cambió redondero, fijo desde la salida. No más, qué buen toro, ¿ah? ¿Eh? Qué buen toro montó Edison Godoy. Ahí tienen ustedes, vea cómo se abre la puerta despacito
para que el toro entienda. Vio cómo se sostuvo, se retuvo la cola del toro atrás para obligarlo a que saliera sin golpear. Y aquí es donde redondea el toro en forma excelente. Freddy, la siguiente, Francisco Joan de Honduras en el empresario. Sí, vamos a ver a este toro con un nombre muy particular. Y este hondureño, nuevamente el toro se confunde. Qué pardo más lindo este. Cómo es un toro que cambia contra la puerta, que se define y con la potencia se lo termina quitando. Características, Roberto, diferencias, hablemos de la monta americana con la monta de picos. Sí, bueno, usted lo dijo antes, la fuerza, ¿dónde tiene que estar? En la mano. El equilibrio es básico, la cintura del montador, el entender de que va sostenido de una mano, la cual en el momento que suelte, por ser un nudo falso, pues va a quedar totalmente desprotegido el jinete, ¿verdad? De eso se trata, para que pueda soltar rápido y todo lo demás. La espuela totalmente mocha, roma, tiene un trabe solamente de media pulgada. Este es Pablo Salazar de Costa Rica. Este toro de Pablo es un toro durísimo que salió allá, fuertísimo. No pudimos recoger el nombre de este toro, pero ahí lo tienen ustedes, vean cómo sale, ¿ah? Lo de la espuela que les decía, es una espuela que para nada penetra el cuero del toro, todo lo contrario. Si la espuela hiciera algún tipo de lesión sobre el cuero del toro, cualquier tipo de señal, lo descalifican de inmediato. Pablo Salazar no pudo, le salió durísimo el toro, ¿eh? Se viene la ronda corta del segundo día, donde van a participar un mexicano, un brasileño y un guatemalteco. Aquí viene la primera y es el toro se llama El Salvadoreño y es el mexicano Alberto Márquez, que no pudo. La preparación, Roberto, de los montadores, ¿es la misma de la americana a la espuela fija? No, definitivamente no. No, tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, es básico esto de que la espuela va suelta, ¿verdad? De que tienen que chorrear la espuela sobre el cuero del toro y entonces en barriles a la hora de probar de esta forma, tienen que aprender a deslizar la bota o el pie sobre esto. Este es el brasileño, Eliazar de Sousa, es un excelente jinete, pero no pudo, le salió un torazo definitivamente este de nombre El Capricho, ¿eh? Vea qué toro más reventador y más bueno, ¿eh? Sí, qué toro más elegante, el toro va muy rápido, muy levantado. Se viene Jairo Mayorga, este gran exponente. Ojo, había ganado las tres jugadas, le había ganado los tiempos al toro, en esta no. Sí, en esta no pudo, en este toro de nombre El Ingeniero. Muy rápido el toro y le cambia contra la puerta, ahí lo termina perdiendo. Obviamente, el montador se va haciendo con la experiencia, con el pasar de los días, con mucho entrenamiento. Pero sí, definitivamente la monta americana creo que en dificultad le gana a la monta de picos por un montón de cosas. Jorge Pineda, Roberto, la última que presentamos. En el cola blanca, vea qué torazo de Avelino Martínez, un gran amigo nuestro, ¿eh? Pero qué calidad de toro. Yo había oído hablar de este toro, pero no lo había visto todavía. Vean la salida de este toro, levantadísimo, cómo revienta atrás, cómo gira, cómo cambia a la izquierda y no pudo definitivamente Jorge Pineda. Uno de los Pinedas, habían tres Pinedas, el tercero que no hemos visto, que no hemos mencionado por lo menos, era uno de los jueces, Alex Pineda, que fue montador y que montó aquí en Costa Rica. Ganó el evento Jairo Mayorga, definitivamente, de 4-3, excelente, y una felicitación para él, un gran amigo. Al regresar, los caballos lipizanos. Viajaremos hasta Viena, Austria, después del corte comercial. Carnes al Grill, el proceso completo de los manjares de la carne. En nuestra empresa, cada corte es seleccionado por expertos de forma que llegue a su destino para ser aprovechado de la mejor manera. Nuestro rol va desde la compra en la finca hasta nuestra planta de deshuese, empaque y trasiego y del traslado a nuestros clientes gracias a una flotilla de camiones. Carnes al Grill, lo mejor en res y cerdo y ahora innovando con carne de búfalo. Visítenos en Paso Ancho, teléfono 2226-6633, 2226-5690. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Santa
Paula, en Cañas, Guanacaste, desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros, será un placer atenderle. Ganadería Chinchilla, experiencia y calidad que encaminan al éxito. A la orden de organizadores de eventos taurinos, únicos en el país con redondeles portátiles seguros, de fácil instalación, sin perforar la tierra y con gran capacidad para 2.000 y hasta 4.000 personas. Toros bravos, toros para monta, lazadores, montadores y toreros, y todo para la organización de espectáculos taurinos. Llámenos. Ganadería Chinchilla, experiencia y calidad que encaminan al éxito. Teléfono 2230-0136. Tamalito mudo, con salsa sabanero. Si es sabanero, yo lo prefiero. El orgullo de nuestra tierra, sabanero, sabanero. Sea usted parte de la historia. Este 29 de octubre en Boca Arenal de San Carlos a las 7 de la noche. Los campeones de los mejores grupos de Costa Rica compiten para definir los mejores toros y montadores en un evento único. Primer torneo de campeones de la Federación Taurina y Equina. FETEC de Costa Rica. Este 29 de octubre en Boca Arenal de San Carlos a las 7 de la noche. Costa Rica es un país equino. A continuación, razas, caballerizas, exposiciones y más del mundo de los caballos. Sección patrocinada por Alimento para Caballos Zeus. Zeus Nutrición Equina. Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien. Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold. Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. En los llanos, en la pampa, de mi linda Costa Rica, crece orgullo, brotan sueños, tradiciones y esperanza. Hola, mi nombre es David, y en mi casa hay productos sabanero. Si es sabanero, yo lo prefiero. El orgullo de nuestra tierra, sabanero, sabanero. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales, para cerdos. Para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. No descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente, vístase bien. Utilice sombrero dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor, al 2231-4482. El paso del tiempo ha forjado lo actual.
nuestro pasado taurino nos identifica. Aquellos hombres valientes que nos legaron su huella profunda. Aquellos toros que dieron pie a las grandes leyendas. Aceite Vegetal en su punto presenta Toros de Antaño. Hoy en Toros de Antaño, nuestros pueblos, a manera de cada lugar que visitábamos en ciertas fechas, allá por el año 2003, 2004, 2005, y actividades que veíamos diferentes a los toros combinándolas con una jugada de toros. Esto es en Pital de San Carlos. Estuvimos en un inicio de campeonato, una apertura de campeonato, el 7 de diciembre de 2003, y estas son las escaramuzas sancarleñas. ¿Qué recuerdo, Freddy? Sí, claro, un show que vino a marcar época. Desde eso, ya en hacer, nosotros pensábamos en desarrollar diferentes actividades paralelas a los toros para entretener al público. Se habló de las, en su momento se hizo, perdón, las escaramuzas, en su momento se hizo lo de Lázaro Rodríguez, se hicieron diferentes actividades, se hacían también carreras de estacas, si mal no recuerdo. Habían un poco de actividades paralelas a los toros, y es lo que le queremos mostrar. O sea, no se inventó el agua tibia, o ahora es que más auge se le están dando las actividades paralelas a los toros. Pero ya desde inicios del 2003 veníamos con esa mentalidad. Y ese día se llevaron, por ser apertura, los mejores toros de Hacienda Playa Hermosa. Uno de ellos, este jugadón, Roy Solano, en el enamorado de Hacienda Playa Hermosa. Vea qué forma, Freddy. Y qué recuerdo más bonito de ver este toro, que también fue denominado en su momento como el toro más alegre de Costa Rica en su época, ¿verdad? Primero fue el Panza Blanca, después lo dijimos de este. Sí, y un toro, Roberto, que ya estaba entrado en años. El enamorado, ya para estas épocas, el toro creo que sufre una lesión por ahí, se le anduvo cortando un cuerno, el toro se anduvo blanqueando. Miren qué curioso ver el toro diferente. Y ya después termina hasta siendo campeón de ACES de Costa Rica. La gran final de Miguel Salas y los montadores del Atlántico. La ATC es este sábado en Rancho La Castellana. Usted no debe perderse, los 7 de la noche. Montadores finalistas Chocho, Papucho, Caraniño y Junior Quiroz. Invitados Brian Bravo, Tobías Vega, Cali, José Murillo y Brian Valerín. Toros como el Caribeño, el Yuquilla, el Ermitaño, el Moradito, el Juguete y el Pinito. Para este sábado allá en Rancho La Castellana. A los que puedan, se van para el rodeo en Cartago, en Campo Ayala. Los que puedan, se van para la final de Miguel Salas. Hay de todo tipo de actividades. Para esa actividad de esa vez, Roberto, iba yo con un resfriado terrible. Tuve que inyectarme para ir a Pital de San Carlos, para ir a trabajar en la manga de salida, porque ahí fue donde me empecé a meter en el mundo taurino. Y fue increíble ese evento. Por ahí anduvo un muchacho, hasta se quebró un muchacho entre la manga de salida. Sí. Las curiosidades de la vida. Nos trasladamos hasta la sabana de Tarrazú también. Esto fue el 4 de enero del 2004. Llenazo espectacular. Y también se vivían jugadas impresionantes ahí. Aquí tenemos a una de ellas, de las que se vivió ahí. Y es este toro con Roy Solano también en la sabana de Tarrazú, llamado el Chocolate, ¿verdad? Un toro que tal vez desconocidos para muchos, pero sí era un toro que era muy alegre y muy, muy difícil. Era toro de los quepeños, este Chocolate, chivo, ¿ah? ¿Eh? Y ahí lo tienen ustedes. Les recuerdo que Megatrópico es alimento 5 estrellas para sus animales. Informe, se llama el 2200-0505 para aves, cerdos, caballos, bovinos, para todo, ¿ah? ¿Eh? Pues una jugada diferente de lo que uno está acostumbrado a buscar en el toro redondero, pero es un toro de alta dificultad. Palmares ahora. Aquí tenemos las carreras de barriles en Palmares también. Se implementaron el 25 de enero del 2004. Hace, imagínese. ¿La conoce esa? 12 bueno, años. La que estaba era Marilei, ¿verdad? Marilei Hidalgo, sí. Cuando desde eso ya Marilei hacía sus primeras armas en las carreras de barriles, y con un caballo muy bueno. Alicia y Mónica también, las Rodríguez, que son marcas, son un sello ya de calidad a nivel nacional e internacional, y que se mantienen todavía activas. Sí, claro, fueron grandes carreras de barriles. ¿Cómo se disfrutó en aquel entonces? Recuerdo que había una niña de 10, 11 años, Valeria, que fue increíble. Valeria, no, perdón, era otra, pero no recuerdo el nombre, pero fue increíble verla participando y cómo la aplaudió el público. Catofos B9 y B2 es el multireconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción. Lo distribuye Monteco, líderes en salud animal para Costa Rica. Ahí está, vea cómo van pasando cada una de las barriles. Y el evento Premio Tauro el 5 de noviembre, 6 de la tarde. Quebrada, ganado de Garavito. Es horario puntual, sí señor.
además de la entrega de los premios Tauro, los mejores toros de Costa Rica, los mejores montadores en una gran actividad, definitivamente. Venta de pacas. ¿Usted ha probado las pacas de Playa Hermosa? Sí, claro, para sus caballos. La de Hacienda Playa Hermosa, pacas de heno, de trasbala, de muy buena calidad. No son pacas que vienen contaminadas, y pacas frescas también, que es lo importante, con un alto grado de proteínas. Así es que llame al 2643-7363. Sí, claro. Vea qué llenazo espectacular en Palmares y qué bonito. Y este jugadón de Alexander Colomer, en un toro que fuera campeón de ACED en esa época, el Maravilla de Sigil Gómez, qué bonita, ¿eh? Ese viejito que usted ve ahí al lado arriba del logo de ACED, sí, en la puerta, ese que mueve esa mano, don Sigifredo Sigil Gómez, para él, para doña Mercedes, créame, el saludo y el agradecimiento incondicional. Viven allá en Upala y para ellos el saludo. Roberto, este sábado nos vamos a partir de las 11 de la mañana al rodeo universitario. Ya llega el mejor rodeo universitario del país, hoy por hoy, Agronegocios Tech. Muchos patrocinadores, animación, todo el día y evento completo se vivirá por allá. Nos vamos hasta Bagaces, en la gran final del 9 de mayo del 2004. La Shakira era una potranca todavía, ahí la tienen ustedes, montada por Eliezer, definitivamente una belleza de yegua de Ara CAV Cayán Vargas, que tuvimos en aquel entonces en exhibición en ese rodantel. 29 de octubre es el evento de la federación. Solamente los campeones de las mejores agrupaciones de Costa Rica, toros y montadores, en un gran evento. ¿Y esta jugada? En esa final se vivió una gran jugada, que fue esta de Chico Guadamuz en el Merendina de Hacienda Playa Hermosa, ocupando los dos la segunda posición. Las fechas de los próximos eventos de ACED: 22 de octubre La Colonia, Hacienda Las Palmitas por allá presente y Hacienda La Montaña. 20 de noviembre, Tres Esquinas de la Fortuna. 27 de noviembre, Ciudad Cortés, en un gran evento ahí con participación de FUTAC, de las cuatro agrupaciones y también de la gente del sur. Y el 3 de diciembre, el evento de beneficencia, por supuesto. Vea usted esas tomas, íbamos rumbo a San Vito, sí señor, vea qué caras, ¿ah? Pasando por el centro de San Isidro del General Pérez Celedón, son estas tomas, enrumbados hasta San Vito de Cotobruz, 12 de diciembre del 2004, ¿ah? Ahí vamos en la buseta. Qué bonito era compartir en aquel entonces, Vitamina, Huila, Patilla, Tabo Marín, todo ese tipo de gente. Y esta jugada, vuelve el enamorado, Gustavo Acevedo, los talones de acero, ¿ah? Sobre los lomos de este torazo, definitivamente. Vea qué barrial y vea qué jugada más bonita la del toro. Sí, muy elegante. Y es parte de lo que les queremos compartir de la historia de ACED. Gratos recuerdos. También les recuerdo Hacienda Santa Paula, la venta de caballos al 8377-7779. Créanme, vayan, consulten y visiten Hacienda Santa Paula y verán la calidad de caballos que tienen. Con esto nos vamos y nos vemos de hoy en 8 días aquí en Al Grito de Puerta. ¡Puerta!